Bueno, primero, buenas noches, gracias por haberse acercado. La verdad que, cubriendo nuestra expectativa, queríamos hacer un lanzamiento de toda la disciplina que tiene el club, que es cada año que se van sumando más. Y bueno, comentarle un poco a la gente de qué se trata cada disciplina, qué el acuerdo que habíamos llegado con los profes con el tema de la cuota, de que, porque acá generalmente los chicos venían pagando la cuota y la disciplina. Y ahora no, ahora pagan la cuota, una disciplina y después tienen libertad de hacer otras disciplinas que estén dentro del club. Por una situación que habíamos hablado entre los entrenadores de que el nene tenía que quedarse dentro del club. ¿Sí? Aparte, si tiene más opciones de deporte, puede hacer un montón de cosas más que también son, obviamente, sirven, ¿no? para el nene. Si juega al futsal, jugar al vóley, al básquet, esas cosas sirven también. Entonces, lo mismo a la inversa, ¿no? Bien. Contanos un poco las actividades que tenés acá, tuyas, y las novedades que tenés ahora con el fútbol infantil. Bueno, lo que es Escuela Alfa, futsal, tenemos lunes, miércoles de 17 a 20 horas y los viernes de 17 a 21 horas. Tenemos de 3 años a 13 años, que es categoría 2007, hasta 14 años. Y después con el fútbol infantil, que este año sumamos dos categorías más en la liga, tenemos martes y jueves, después de las 5 de la tarde, allá en la cancha que está en la Naval. Lo del tema del fútbol infantil es una iniciativa que tomó el año pasado el presidente de armarla. Y bueno, y hoy que tengo la posibilidad de estar dentro del departamento del fútbol infantil de la liga, me dio la posibilidad de poder concretar que el pesca y náutica este año pudiera hacer dos categorías más, con un grupo de trabajo que se armó, con un profe, con un delegado que son rentados por el club y 5 o 6 padres que están colaborando, que de hecho lo que se va a hacer con esos papás es llevarlos a capacitar para que tengan herramientas para poder volcarse a los nenes. Y por el tema de la liga también, hace 4 días atrás hicimos una reunión en San Andresita porque vamos a volver con el fútbol infantil, con el futsal infantil, que se había hecho hacía 2 años atrás y por el tema de la pandemia, por el espacio cerrado, se había cortado. Y bueno, la gran novedad que el otro día participaron 8 instituciones, que para nosotros es muchísimo. Y queremos hacer que los nenes jueguen de la categoría 2009 a la 2015, o sea que son 7 categorías que estarían haciendo futsal. Lo cual no va a interceder con el fútbol infantil, porque de hecho cuando el fútbol infantil juegue, no hay fecha de futsal, y cuando el fútbol infantil no juegue, va a haber fecha de futsal infantil. La idea es darle nuevas herramientas a los nenes, que también jueguen en espacios reducidos, teniendo en cuenta que todos los, generalmente en Rosario, en Buenos Aires, juegan al babi, y ese es el fútbol base inicial del nene. Y acá no siempre se hacía en cancha, entonces queremos como nueva iniciativa de la Liga de la Costa es meter en lo que es espacio reducido. Así que bueno, eso es una novedad importante que tenemos este año a nivel costa en liga y a nivel institucional, es que el club de pesca va a representar con fútbol infantil y con futsal infantil. Decirle a los padres, contarle a los padres, ¿por qué traer a sus hijos a fútbol alfa? Bueno, la propuesta que nosotros tenemos dentro de la escuela alfa es, la comodidad, la seguridad de lo que brindan las instituciones, el espacio físico, y obviamente que el grupo de trabajo de la escuela alfa son profes, son entrenadores, yo soy, en el caso mío, soy preparador físico y técnico, o sea que las personas que estamos dentro de la escuela alfa somos idóneos a lo que ofrecemos. Generalmente lo que nosotros más puntualizamos son los valores humanos del nene, y sobre todo después le damos herramientas, no le enseñamos, le damos herramientas para que ellos en situación de juego resuelvan.